La caja de Pandora, la marca de la casa. Pasaron muchos años y hoy la realidad histórica es distinta. Son tratados diferentes con propósitos no solo determinados por el comercio, por el negocio. La diferencia entre el TLC y el T-MEC es la dimensión humana, el carácter político de un acuerdo regional en el que el actual gobierno de México deja su impronta, la de un pensamiento progresista y un bienestar para todos en una etapa de grave crisis económica a nivel mundial. Una negociación que puso a salvo la autonomía de México en materia energética. La marca de la casa en el T-MEC está en capítulos determinantes en el tratado sobre anticorrupción, preocupaciones medioambientales y la garantía de los derechos laborales. Por una vacuna para todos. En días recientes, en la última semana de junio, la GAVI, Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización, instancia vinculada a UNICEF, discutió la implementación del COVAX, Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. Ante el desarrollo de estos trabajos, organizaciones como Oxfam exigen que las poblaciones vulnerables al COVID tengan prioridad en cuanto al acceso a las vacunas. La conservación de la vida no puede ser motivo de lucro y solo para los países o las personas con los recursos económicos para pagar por ello. Oxfam exige a los líderes mundiales garanticen que la vacuna contra el COVID sea gratuita y se distribuya equitativamente en todo el planeta. Casos de la nueva justicia. ¿Cuál es el punto de interjección entre el par de casos presentados por el fiscal general de justicia Alejandro Gersmanero esta semana? La de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el de Odebrecht y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Ambos casos corresponden al tramado de intereses y negocios ilícitos establecidos entre la delincuencia y la llamada clase política. De lo que se trata ahora es de ventilar el modo de operación de quienes convirtieron al gobierno en un negocio. El más reciente capítulo de estas historias pasa por la corrupción de jueces veniales, por el intento de mantener la protección de quienes participaron de manera activa, por omisión y negligencia, en la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sin duda un crimen de Estado. Víctor Ronquillo en 21 Noticias. Ayotzinapa, Víctor Ronquillo, todas las noches seguimos haciendo el pase de lista del 1 al 43, vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso, tuvieron que arrancar de cero las investigaciones del actual gobierno y Víctor, justicia es lo único que piden ya las víctimas, aquellas personas que pudieron escapar, los familiares, ¿justicia se irá a otorgar? Esperemos que sí se otorgue justicia, y a mí me parece que el móvil de este crimen lamentablemente no ha sido del todo esclarecido. Al parecer hubo una lamentable confusión, pero hay un elemento que yo quiero señalar, el trabajo político del normalismo rural. Hay un libro que nosotros publicamos con la Universidad Iberoamericana y en coedición con la Normal Isidro Burgos, lo cual a mí francamente me llena de orgullo. Y es un libro donde contamos la historia del normalismo rural y en donde tenemos una serie de entrevistas sobre este activismo político en favor de los pobres que por muchos años se ha realizado en la normal rural, no solamente de Ayotzinapa, sino de todo el país, en este conjunto de normales. Y otro elemento, Juan, que yo quiero mencionar y que tiene que ver con la famosa fabricación histórica, no hay duda que sí conocemos el móvil de por qué se ocultó esa información. Y no hay duda de que eso tiene que ver con la participación de elementos de las corporaciones policíacas, evidentemente, elementos ligados a los grupos criminales, sicarios, y elementos ligados a una composición de poderes fácticos que existen en Guerrero, que tiene que ver. ¿Y el móvil? ¿El móvil? El móvil es ocultar esa información. Y el móvil del crimen, el móvil de la desaparición de los estudiantes, me parece que sobre eso se tendría que abordar. Y me parece que eso está ligado también a una venganza política por este activismo político mantenido por años. Y por eso oponerse a estos grupos que también, y lo iba a mencionar, tienen que ver con el viejo caciquismo que existe en Guerrero y que maneja esta economía terrible del delito. Y
hay líneas de investigación que se tienen que seguir, nuevas líneas de investigación, pero me parece fundamental el reconocer que esto fue un crimen de Estado. Un crimen de Estado, el móvil del mismo crimen, Víctor, pero además toda la porquería que salió después, el cómo lo manejó el entonces gobierno y la colusión posterior de muchísimos funcionarios para ocultar lo sucedido. Sí, ese es el gran tema, ¿no? Ese ocultamiento de la información. Y me parece que sobre ello hay culpables, ya sea por omisión, ya sea por negligencia o por evidente complicidad. Y esta culpabilidad va a los más altos niveles, Juan. Hasta arriba. Hasta arriba. Y las investigaciones esperemos que lleguen ahí, Víctor. Me parece que sí. Me parece que el punto de vinculación entre el caso Odebrecht y Lozoya y este caso tiene que ver precisamente con ello. Lo ha dicho López Obrador. Se trata de una trama criminal amplia. Como lo dijo alguna vez mi cuate el Fisgón, mira, donde le rascaras salía pus y podredumbre. Si le rascabas en el ámbito de la seguridad pública, si le rascabas en el ámbito de los energéticos, si le rascabas en el ámbito, como ocurre ahora, del Poder Judicial, sale la pus y la podredumbre y el arreglo de la criminalidad política. De esa manera operaba el Estado mexicano, lamentable, ¿no? Hay que cauterizar esta herida, hay que desinfectarla por completo y que sane de cero. Víctor Ronquillo, sobre el caso Odebrecht, pues ya vimos que Lozoya aceptó ser extraditado y dice que va a cooperar con la fiscalía en las investigaciones. ¿A cambio de qué será esta cooperación, Víctor? Bueno, de repente se pone muy cooperativo. Sí, sin duda tiene que ver con lo que podemos considerar disminución de culpas, ¿no? Y obviamente sí hay una argumentación jurídica al respecto que soporta este tipo de arreglos. No funcionará como un testigo protegido, pero sí creo que en términos muy coloquiales, Juan, si me permites el repartir las culpas, reparte la sentencia, ¿no? Ojo, lo mismo, ¿eh? Creo que en este tipo de delitos, sobre todo por su vinculación política, las complicidades deben llegar al más alto nivel. También pedirá a Lozoya que se deje a su familia a un lado. No sé si tenga por ahí todavía recursos que no han sido congelados, que se le respeten. ¿Tú crees que también puede ir por ahí? Yo creo que tienes, esa es una muy buena observación. Yo creo que esto es digno de mencionarlo también. Y creo que también jurídicamente será posible, ¿no? Lo que sí no es jurídicamente posible es la exoneración de culpas de Lozoya y del grupo político que operó en términos de esa realidad terrible de corrupción en Pemex, ¿no? Y que también tiene que ver con la participación de Odebrecht en este país. ¿Y qué tanto dinero le ha costado a la nación, a nosotros los mexicanos, todo lo que se robaron, todo lo que se llevaron? Dicen que regresen, sí, pero que regresen lo que se robaron, ¿no, Víctor? Y hablando de recuperación económica, el TEMEC, el primer punto que trataste en el material que nos acabas de presentar, y bueno, se entra en vigor el TEMEC el día de antier, y el presidente de la República viaja a los Estados Unidos en su primera visita a Estado con Donald Trump. Por ahí dicen que si es electorero, que si no es electorero. Finalmente, no sé tú qué opinas, es una visita de Estado después de firmar un acuerdo bilateral. Es una visita obligada y es una visita que tiene que ver también con la relación que sorprendentemente se ha dado en buenos términos con Trump, ¿eh? Uno podría pensar que estarían en extremos políticos distintos. Lo que existe ahí es que ha habido un respeto de la soberanía nacional, ha habido apoyos importantes por parte del gobierno de Estados Unidos, que obviamente tienen relación con conveniencias estratégicas, geopolíticas, por parte del actual gobierno de Estados Unidos. Pero me parece muy importante señalar en términos del T-MEC lo que mencionaba en la nota, Juan, y voy a insistir en ello. Hay una enorme diferencia con el TLC. ¿Qué diferencia fundamental? Una diferencia fundamental en cuanto a los capitulados que tienen que ver con el asunto de la corrupción, algo que sin duda es una preocupación central del gobierno de la Cuarta Transformación. Otro elemento central tiene que ver con algo que es enormemente preocupante, que funcionó como un control político, que es la democracia sindical y los derechos laborales. Se busca que los derechos de los trabajadores mexicanos se equiparen a los derechos de los trabajadores canadienses y los trabajadores estadounidenses. Algo que me parece fundamental y un tema que tampoco se ha mencionado mucho es el asunto medioambiental. Sí. Algo que está contemplado y que de alguna manera está acorde con un pensamiento progresista, Juan, y si me permites, de izquierda. Progresista, izquierda, sin duda alguna, y que ha recibido muchísimos ataques el presidente por la visita que va a tener a los Estados Unidos, pues para terminar avanzando este acuerdo que recién comienza. Hay que regarlo. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado.